última. Pues yo he venido aquí a demostrar que lo que bien se canta nunca se olvida. Y quién quita que además por ahí se vayan las penas. Aquí estamos para celebrar que somos los privilegiados que practicamos lo más humano de los humanos: enseñar. Los demás seres de la creación funcionan por instinto y solo nosotros sabemos que sabemos y enseñamos como un acto de amor. ¡Bravo! Y ahora vamos a demostrar que podemos cantar. A ver, así como por esta, a ver, síganme. Estaba la pájara pinta sentadita en su verde limón, con el pico recoge la hoja, con la hoja. Estaba hablando con su maestra de primer grado. ¡Qué bien que los enseñó! ¡Muy bien! Y así como esta canción, tenemos una infinidad de canciones. Y casualmente esas canciones no se buscan en la razón, porque están en el corazón, están en nuestro diario vivir, en nuestro conocimiento que viene desde adentro. Y pues sí, cantamos desde siempre, porque cantar es un deseo de compartir un sentimiento. Por ejemplo, contigo aprendí. ¡Ay! O rata de dos patas y a ti. Por ejemplo, y eso relaja, y eso nos suelta y nos libera. Y cantar siempre lo podemos hacer mejor. Así que ya, en este momento, vamos a aprender a cantar en 5 lecciones. Esto que conste, pongan atención, es un curso intensivo. Lo bueno es que aquí todos nos graduamos. Primera lección. Como hacen los niños. Primera lección. Vamos a vocalizar. Entonces, vamos a seccionar esto en 3 grupos. Ustedes son esta nota. A ver, primer grupo de allá. Bueno, yo hice algo diferente. Ustedes suenan. Pongan cara de sorpresa, de... A ver. Mucho mejor. Ustedes de aquí hagan. A ver. No sonrían, que suena feo. Y ustedes. La nota más alta. Primer truco. No hace falta. Ya pasó de moda. Es mejor hacer como para la revista. Eso. A ver, ¿listos? Primera nota. ¿Juntos? Ahora lo vamos a hacer con diferentes volúmenes. Se apagó, se me apagó el botón. A ver. ¿Juntos? ¡Muy bien! Pasaron la primera prueba. Segunda lección. Estamos más cerca del título. Vamos a trabajar la proyección. Entonces vamos a decir... ¿Qué? A ver. ¿Qué? Más largo. ¿Qué? Último. ¿Qué? ¿Qué es la vara? Tercera lección.
vamos a aprender a soplar, porque acaban de proyectar y ahora imagínense con el aire saliendo correctamente sin que se quede pegado en el cuerpo. Van a ponerse las manos cruzadas en el pecho. Eso, suelten todo. Y cuando soplan, inhalen como puedan, el que no inhala se muere. Pero para soplar hay que aprender a hacerlo bien. Entonces, soplan abriendo el pecho. Las manos tienen que irse soltando porque las costillas se abren como alas en vuelo. Entonces, soplan abriendo el pecho. Cuando cantábamos el himno a la bandera, que abrimos el pecho. Cuando decimos, sí, mi capitán. Ahí, vamos a ver, uno, dos, tres. Lo que están es jalando mocos. Es soplar, soplar. A ver, abran la boca. Dejen que entre el aire, no le digan para dónde ir. Ahora sí, soplen. Eso, que parecen modelitos. Otro ejercicio. Háganse, los que tienen respaldo, se agarran del respaldo. Los que no lo tienen, se lo imaginan. Se imaginan el respaldo, o sea, sostienen del respaldo del frente. Acérquense, erguidos. Eso. Ahora, sopla acercándose lo más que pueda, que sientan que la columna se les estira. Eso no es soplar, eso es reírse. Esa es la tercera. Sienten donde se traquea todo. Bueno, háganlo todos los días. Eso calma la tensión nerviosa, no la locura. Ya eso no hay nada que hacer. Cuarta lección. Ya vamos llegando. Expresión. Entonces, a partir de este momento ya no ocupamos las sillas. Pónganse de pie. A ver, arriba, arriba. Para cantar se necesita sentir. Entonces, busquen al compañero que está a la par y díganle, hola. Con más entusiasmo. Hola. Uno más. Hola. Hola, mucho gusto. Dense la mano. Y ahora sí, vamos, ahí se queda. Vamos a la última lección. ¿Listos para graduarse? Ah, bueno, por ahí tengo las medallas. Vamos a ponerle ritmo a todo esto que aprendimos hoy. Vamos a ver. Vamos a mover el cuerpo, vamos a mover las manos al ritmo de esta canción. Es que me dijeron que estaba sonando. Voy a. Hagamos solo eso. Voy a. Que la mandíbula más que la vea. Oh,
Levanten los brazos. Repartan cuatro brazos. Ya. Uno. Dos. ¡Ey! ¡Eso! Muy bien. Felicidades. Yo los abrazo desde aquí. Y por favor, nunca, nunca dejen de cantar. Chao. Thank you.